Mi nombre es Mariana Belén Villaseñor Quintana, tengo 28 años, actualmente soy docente en un CECIT en la ciudad de Aldama y voy a leerles esta serie de poemas. Abrir un poema no es sencillo. Se necesita una habilidad de cirujano, manos de escultor, precisión de científico. Se extirpa el poema como un tumor maligno, colocándolo sobre la vasija. Se amasa, se huele y sorbe. Un ligero corte a la memoria, el desangro de la vida. Un par de puntos y seguido, y un final. Hojas de otoño. Si el reloj utilizara de segunderos tu deseo, el tiempo nunca acabaría. Todo viviría y moriría en tu pulso. La respiración, las estaciones del año, los otoños reflejando una filosofía distinta. Las hojas de maple caerían eternamente. El siguiente se llama El drama chafa. Quiero que aún pudiendo estar juntos, estemos tan lejos que hablemos otro idioma, en otras raíces, en otras culturas, en otros tiempos, para que podamos extrañar lo que fuimos, lo que seguimos siendo, en un drama absurdo que salga después de la novela de las nueve. Castigo de dioses. Y entonces Dios se puso a mi derecha y yo era zurda, levantando su rencor directo en mi costilla, haciéndome polvo. Me dijo que eso era y en eso habría de convertirme. Reí, mirando mis manos hechas lodo, hechas masa entre mis piernas, escurriendo un líquido ancestral. Este es el castigo de los dioses. Tú y yo ya existíamos. Tú y yo ya existíamos. Antes del metal ya estábamos fundidas, una sobre la otra, entre otros, de bruces contra la cama, la tierra, las miradas. Ya existíamos y nos tomábamos de las manos y ellas nos tomaban. Ya éramos, antes de que nuestros cuerpos se vendieran, se regalaran, se olieran y perfumaran. Antes de que no fuéramos, ya éramos. Ya existíamos y aún seguimos existiendo, aunque nadie más lo quiera. Cuerpos infecundos de yerma, campos pesticidas, vientres que se abren a una fiesta de cosquillas que nos pertenece, que a nadie le interesa, pero que todos quieren ser testigos. Aquí no hay hogar ni futuro. Tú y yo moriremos. Nadie heredará tu nombre ni mis ojos. Tú y yo moriremos. Mirar sus ojos me lo recuerda. Mirar sus ojos me lo recuerda. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que es oro tiene que brillar. Se me acurrucan entre el hombro y la cabeza. Susurran con voz cansada que no hay nadie en casa, que no existe nadie que les procure, que les extrañe. Y mis oídos son gendarme. Con sus palabras huecas hacen un juego lascivo que dice y no dice nada, que debería ser gracioso, pero da pena. Yo no reprendo. El oro busca brillar. Se miran entre sí, cuchichean, se paran y juegan como niños. Lo hacen porque jamás lo fueron y quieren recuperar eso perdido, como quien se aferra a ponerse dos zapatos izquierdos. Suspiro y escribo en la pizarra la fecha de forma incorrecta, una prueba que no tendrá 10 ni 5, no tendrá instrumento ni producto, una prueba que tiene como resultado una sonrisa.